los fogones dentro de la cocina de este Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia, en lo que está siendo este concurso de jóvenes cocineros de esta cocina en miniatura dentro de esta edición de la Semana de Cocina de Segovia. Estamos en el Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia. Dentro de su cocina, en el exterior, el jurado valorando todos y cada uno de los platos que aquí se están preparando. Se ven nervios en los distintos participantes, como es normal. Unos están preparando lo que son los ingredientes de esos platos, algunos de ellos ya finalizados y que están expuestos en el exterior de esta cocina. Repetimos, en el Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia. Les estamos viendo actuar a todos y cada uno de estos participantes dentro de este concurso de jóvenes cocineros, que es una tradición ya dentro de la Semana de Cocina de Segovia. La 20ª edición, la de este año, donde el pasado lunes el prólogo, el pregón, corría a cargo de la Ronda de Segovia, de la Ronda Segoviana, que nos hizo disfrutar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Granja de San Ildefonso. Vemos en primer plano a uno de los concursantes, a uno de estos jóvenes cocineros de Segovia, que está emplatando, parece ser que un cochinillo está haciendo una base. No adivinamos los ingredientes, pero sí el colorido de ese plato, que dentro de unos instantes va a ser expuesto en el exterior de esta cocina del Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia. Concurso de jóvenes cocineros, como decimos, dentro de la Semana de Cocina de Segovia. ¿Tus platos? Los miembros del jurado fuera para valorar la presentación definitiva de esos platos. Jurado también en los fogones, en la cocina, valorando la preparación de los mismos también y el propio emplatado. Vemos ese cochinito, ese cochinillo que este participante está ya emplatando. ¿Le queda más, algo más? Además de eso, sí, vale. Y a punto de ser expuesto en el exterior. Los miembros del jurado que valoran no solo la presentación definitiva, sino la preparación en cocina, el emplatado, la decoración, absolutamente todo, la limpieza. Vemos ahora, después de colocar el cochinillo sobre esa base, sí, parece está que adornándolo con distintos brotes y que no adivinamos en concreto lo que puede ser. Un montón de condimentos estos días aquí en el Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia, algunos de ellos que incluso no estamos acostumbrados a ver en casa. Hay nervios, hay tensión en todos y cada uno de los participantes en este concurso de jóvenes cocineros de la Semana de Cocina de Segovia. Parece ya el toque definitivo, el toque final de este plato que adivinamos que es cochinillo o cochifrito. Van a hacer, parece ser que el vacío ahora mismo.
algo que, como decimos, no estamos acostumbrados al humo. El humo, es humo, ¿no? Sí, en algunas tapas que en algunos restaurantes se han expuesto en otros concursos, es lo que está terminando de preparar este concursante que tenemos ahora mismo en primer plano. Evidentemente, pues, muy espectacular el acabado definitivo del plato. El concursante está por completo en los últimos instantes ya más nervioso, también porque estamos muy encima de él y está terminando de preparar ese toque final con el humo que está metiendo a la decoración definitiva del plato. Coloca uno de los alimentos que se había caído y el jurado tanto lo ha valorado en la cocina como ahora en el exterior. Bueno, pues nos ha parecido bastante curioso la terminación final de ese plato, de ese concursante, dentro de este habitual ya concurso clásico en la Semana de Cocina de Segovia, de los jóvenes de cocineros de nuestra ciudad. Este año es la primera vez que se celebra en lo que es el Centro de Formación Profesional de Nueva Segovia.